la presencia de Blur en Tecnópolis con un invitado de lujo en Clint Eastwood, nuestro queridísimo rapero Trueno. Gorillaz es una banda que suena más humana de lo que debería ser una banda de dibujos animados, siendo una creación de Damon Albarn de Blur y el animador de Tangirl Jamie Hewlett. Parecía ser que su truco debería haber sido nada más que un acto de pop desechable. Una curiosidad de principios de la década del 2000 destinada a desaparecer junto con el New Metal y cualquiera que se tomara Chris Martin en serio. En cambio, Gorillaz ha mantenido su relevancia, continuando lanzando álbumes no solo sonoros, sino también políticos en su momento. Durante 22 años, a través de cambios masivos en los gobiernos globales y cambios sísmicos en la cultura occidental, un cuarteto de dibujos animados de monos ha persistido como la cara sonriente de nuestras esperanzas y miedos. El debut de Gorillaz, en 2000, abrazó el punto final del trip hop de principios del siglo. Avancemos en el tiempo. El pasado 30 de abril, Gorillaz tocó en Buenos Aires en el marco del Kilmer Rock en Tecnópolis, y además de dar un show impresionante, se dio una participación histórica para la música argentina. Trueno, uno de los mejores raperos de nuestro país y pareja de nuestra Nicki Nicole, se subió al escenario a interpretar Clint Eastwood junto a Gorillaz. Y la pregunta que surgió es, ¿cómo fue que esta participación del hijo de MC Peligro, un histórico rapper argentino, con Gorillaz? La hija de Damon, Missy Albarn, habla muy bien español al haber estudiado en un colegio español de Londres y le gusta mucho Trueno. Le comentó a su padre que debería invitarlo a cantar una canción y a partir de esa recomendación se concretó la participación. Así fue como Trueno se subió a improvisar durante Clint Eastwood, donde entre rimas varias cantó: desde Argentina llegamos hasta Inglaterra, por culpa de un micrófono ya no existen más guerras, en clara referencia a la grieta existente entre argentinos e ingleses. La música argentina nos sigue sorprendiendo, llegando cada vez a más destinos, impensados hasta hace unos años. Y la pregunta es, ¿se viene una nueva revolución musical en nuestro país?